¿Están listos? Yo creo que no están listos para la transformación. Bueno, la idea acá es poner otra planta, pero por el momento como a modo ilustrativo, tipo un render. Ah. Bueno, nada. Después tengo todo acá, o sea, todavía no cambié nada. Lo voy a hacer mañana porque ahora me tengo que ir, estoy bastante apurada. Pero bueno, puse lo indispensable acá. Y bueno, lo demás va todo por ahí. Nada, está re piola. Organicé eso rápido porque no sé, me cansé. No sé. Y ahí faltaría sacar eso y poner otro ganchito como para poner la toalla ahí. Y bueno, esto sigue igual. La idea también es cambiar eso y cambiar también el color de esa alfombra. Buen día, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy estamos en baño nuevo. Bueno, ahí ya me lo ensució todo el Michi, pero nada. Acá estamos. Estoy muy contenta. Bueno, porque ustedes vieron, tipo, el baño que tenía antes, que teníamos antes, estaba viejo, como perdía agua. Se empezó, tipo, a poner fea la madera, todo. Así que arreglamos lo que pierde agua, cambiamos todo. Y ahora tenemos una súper mega bacha que estoy enamoradísima. O sea, voy a estar todo el día mirándome el espejo acá. Bien, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hoy lunes no curso, pero tengo planeado hacer un resumen del tema que tengo que ver mañana. Y después quisiera ver microbiología, que es la que tengo los jueves. Pero como estoy atrasada, necesito ver el tema de la semana pasada, así que me gustaría ver eso también. Y bueno, nada, creo que hoy es día de ponerse con la facu. No creo que vaya a limpiar mucho, que digamos, porque en realidad sí hace falta, porque, bueno, nada, el polvillo ese de agujerear la pared, o sea, es imposible de sacar, por más de que hayamos limpiado el fin de semana, necesito volver a limpiar para que quede 100% limpio. Así que seguramente en los próximos días me vean limpiando la casa. Bueno, ahora voy a terminar de tomar unos mates tranquila porque hace un rato nada más que me desperté. Y después, sí, me voy a poner a leer y a resumir. Buenas. Bueno, hoy es martes, hoy es día de cursada, pero no me puedo levantar. Estoy tomando mates mirando la serie y la idea de hoy también es full estudio. Quiero estudiar un tema que, digamos, el primer tema de esta materia que curso hoy, quiero volver a verlo y nada más, eso. Y volver a repasar el tema de hoy, de última. Pero bueno, ya tengo impreso mis apuntes. Así que sería leer nada más de mis apuntes. Y nada más. No me voy a agotar mucho porque quiero prestar mucha atención en el seminario de hoy porque quiero agregar la cantidad de. Cuanto más datos pueda agregar a mi resumen, mejor. Así que nada. Todavía es un mundo muy extraño para mí. Digamos, organizar blogs y hacer cosas interesantes o no sé, o no olvidarme de bloguear, tipo como que no es una costumbre todavía, me olvido y tengo que hacer tipo estas cosas que es como rejunte semanal, digamos, porque bueno, firmo lo que puedo y lo que me acuerdo, pero bueno,
Espero que les guste este formato, más o menos. Espero poder cambiarlo a un blog semanal fijo en algún tiempo. Pero bueno, por el momento. Bueno, fuimos al súper otra vez. Les muestro lo que gastamos primero y después les muestro lo que compramos. En total, 8.308 con el descuento de, bueno, de una tarjeta del municipio, bla. Bueno. Les cuento qué compramos. Manzanas, esta calabaza, zapallo. Cebolla, compré dos porque tengo todavía. Morrón, compré uno porque también tengo todavía. Papa, banana. Ah, la banana y esto lo compramos en otra verdulería. Ay, no se vio, perdón. La banana y esto lo compramos en una verdulería porque no había. Yo necesitaba bandeja para hacer sopa porque hoy vamos a comer sopita de fideos. Así que nada, tuvimos que ir a una verdulería. Después, perdón, mi gato. Ay, se estaba viendo el cable, qué mal. Bueno, no importa. Fideos porque no teníamos. Tampoco teníamos fideos para sopa, así que compré estos de munición. Puré de tomate porque no sé por qué. Un puré de papas instantáneo. Y el michi no se corre. Ay, perdón. Después la crema. Unas. Porque a mí me gusta ponerle. Primero para tener con estos fideos. Y me gusta ponerle crema a la sopa, la verdad. Después les muestro. Después, papa empanada porque voy a hacer empanadas. Después. Un corte de carne, cuadril para hacer al horno con la calabaza, el zapallito, una cebolla y unas papas. Un kilo de yerba porque no puede faltar. Y esto que lo compramos por comprar en realidad, tapa de tarta, pero nunca viene mal. Tipo, la última, con estas verduras o espinaca que tengo congelada, tipo, se puede hacer una retarta, así que. Nos viene bien. Y bueno, nada. Eso sería todo. Ah, no, perdón. Y compramos. Pero no se los voy a mostrar porque pesa. Compramos un carbón y un pack de Cunnington Cola. Sin azúcar. Porque bueno, adictos a la coca. Sé que está mal, pero bueno. Nada más. Eso, nada más. Así que. No, por suerte hoy no cocino tanto porque tengo esto nada más. Así que lo pongo y ya se hace la sopa más o menos. Así que nada, eso. Ah, yo les dije que era todo, pero no era todo. Se me terminó la vela que tenía, que era de. No son del Carrefour, pero las venden en el Carrefour. Es de Organic. Tenía la de maracuyá, que es exquisita. Y quería probar esta, que también tenía un rico olor. La de maracuyá, chicos, o sea, la recomiendo de cabeza. Literalmente es mi vela favorita de esta. Y ahora puse sandía y pepino. Está rica, la verdad. Pero recién la prendo, así que. Veremos cómo resulta en el olor en el ambiente. La de maracuyá, un 10. O sea, posta da muchísimo olor en el ambiente. Es muy rica. Y bueno, la puse por ahora. Ahí en el baño. Y estos dos están ahí. No sé qué están haciendo.
Bueno, así quedó la sopa. Esa es la crema que les decía. Acá le puse... le puse albahaca para decorar, ¿no? Nada más. Y después me gusta con mucho fideo, así que... Bueno, les cuento que falté a cursar porque realmente no me sirven de nada las clases que dan. Literalmente no explican nada, solamente se ponen a resolver tipo un verdadero o falso y te dan las respuestas y nada más. Así que me quedé y aproveché a hacer un par de cosas de la casa que, como les estoy mostrando, acá abajo de donde se lavan los platos, tengo todo lo que es tipo para limpiar y los objetos que se usan para limpiar. Y bueno, los repuestos, o sea, eso es de tipo Sif del baño, el detergente, Fuji, bueno, tengo para reponer. Y lo tenía en cajas y en tupper ese transparente. Y bueno, como tenía estos al pedo, decidí de cambiarlo acá, así que bueno, nada, ordené todo esto. Lo que era tipo repuesto lo puse allá para que todo esto entre acá. Después acá también puse... todo lo que estaba en una caja, toda rota y caída. Esta es la comida del gato. Esto es para pasar en el piso. Y en el tupper transparente que había antes, puse los Sif de baño y Sif antigrasa que tengo de repuesto también. Y bueno, ahí tengo... ahí los muestro por el otro lado. No está tan... no limpié, solamente ordené. Ahí están tipo, bueno, bebidas alcohólicas. Las piedritas del gato. Más cosas para cocinar. Cosas para cocinar y esto, ¿ven? Tipo, eso les digo, no limpié, pero bueno, nada. Por lo menos está un poco más ordenado de lo que estaba antes. Y después, bueno, tengo que limpiar acá la cocina, que es un asco. Y tengo muchos platos para lavar. Pero creo que ahora voy a ponerme a leer un poco. Bueno, decía, voy a ponerme a leer un poco para la facu. Que en realidad ese era el objetivo principal por el que me quedé. Pero bueno, adelanté un par de cosas de la casa. Así que está bien igual. También lavé ropa. Y ahora estoy lavando unas sábanas de la cama. Pero bueno, nada. Me voy a renovar el mate. Porque ya lo terminé. Y me voy a poner a leer un poco. Ay, miren. Estoy re triste porque ayer compré esta vela. Y... ay, esperen. ¡Ah! Se está mejorando. Bueno, les explico. Ayer compré esta vela. La prendí como a las 6:30 de la tarde. Y a las 10 de la noche, 11, tipo... o sea, como... 4 o 5 horas después, el circulito este solamente se había hecho tipo, o sea, re chiquito, tipo así, menos que, mucho menos que esto. Y ya me tenía que ir a dormir, no la podía dejar prendida, y dije, tipo, me dio mucha bronca, porque sé que se queman mal las velas cuando no dejas que se derrita todo así como está líquido ahí, pero todo. Y no quería que me pase eso, pero me dio mucha bronca, porque fueron bastantes horas que estuvo prendido, y no se quemó. Pero bueno, ahora le estoy poniendo aluminio, que es lo que vi en internet, que es lo que las mejora para que se derrita todo y puedas aprovechar tipo la cera de la vela al 100%. Así que nada, lo estoy dejando y no estaba mejorando y ahora sí, así que estoy súper contenta. Ah, y esta cosita de la luz que tenemos a la entrada, tipo ahí entras y apenas está acá, que es la que prende afuera y acá en la cocina, no tenía esto. Y en la caja que saqué, lo tenía, así que lo lavé y lo puse. Creo que no es de acá igual, pero nada, lo puse porque quedaba feo sin esto y ya está. No sé, queda mejor así. Buenas, buen día, hoy es viernes. Ah, recién me despierto. Estoy redormida. Bueno, hoy es viernes, hoy es el último día de la semana, al fin.
Igual no quiero que empiece la próxima semana porque es la semana del parcial. Y no quiero. Pero bueno, nada, ahí me estoy por tomar unos mates. Y después me voy a poner a hacer unos ejercicios de la clase de hoy. Hoy tengo farmacología a la de 5 a 9. Y nada más. Eso, y bueno, tengo que estudiar para el parcial, que es inmunología. Pero bueno, nada, ahí estoy, acá estoy media confiaca, pero espero que eso me reanime. Me salieron unos granitos en el párpado, me raspan cuando cierro el ojo y es insoportable. Encima no tengo gotitas, no tengo nada como para mojarme el ojo y que no me raspe tanto, pero bueno. Buenas, último día de vlog, hoy es domingo y me encuentran limpiando porque hoy al mediodía vamos a comer un asado con mi familia y la familia de mi pareja acá, así que nada, estoy un poco limpiando más que nada para, no sé para qué, la superficial igual nada más. Así que nada, tengo que limpiar, después tenemos que ir a comprar unas cosas y ya estamos, hacemos el asado y la pasamos súper. Pero bueno, nada, estoy limpiando y antes de que me olvide, les voy a decir, suscríbanse a mi canal, denle like al video, me ayudan mucho compartiendo si piensan que a alguien que conocen le puede gustar mi contenido. Nada, como siempre el formato de estos vlogs va a ser por el momento tipo rejunte semanal, o sea, lo que pueda grabar, lo que me acuerde, porque todavía no tengo como costumbre grabar las cosas para YouTube, así que nada, esto sería todo. Yo después les voy a dejar los clips de hoy, pero nada, yo me despido acá, así que nada, suscríbanse, denle like y síganme en TikTok y en Instagram, que soy un poco más activa por ahí, quizás en TikTok no tanto, pero bueno, nada, lo dejo con los clips. Bueno, ahí pausé la música porque, nada, a ver si me agarra el copyright. Pero bueno, nada, ya terminé de armar la mesa, les muestro. Bueno, ahí están todos los snacks. Y bueno, más cositas para untar. Y acá, arriba en la ropa pusimos para armar los aperitivos, digamos, antes de comer. Y nada, ya tengo hambre. Así que nada, estamos esperando a que lleguen y nos ponemos a comer.